a partir de los amaneceres del martes, del miércoles y del jueves, en verdad van a ser muy frescos y fríos. Sí se va a resentir mucho esto, sobre todo en las zonas más frías del estado. ¿Cuáles son estas zonas más frías del estado? La zona de Abalajo, Cusamay, Jujuy, que son del cinturón de cenotes, ahí se van a sentir temperaturas de 10 a 12 grados Celsius de mínima en los amaneceres del martes, miércoles y jueves, o podrían ser menos de 10 grados, lo que se sienta. Y también en el cono sur, la zona que abarca desde Muna hasta Zucacán, Tantinquín y atrás de la llamada Sierrita de Ticún. Ahí también se van a sentir temperaturas sensiblemente bajas. Para el resto del estado, incluyendo la ciudad de Mérida, vamos a sentir temperaturas también bajas para la época, que van a oscilar entre 15 a 10. Van a oscilar las temperaturas desde el martes hasta el jueves. ¿Qué va a pasar durante el día en estos días? Bueno, durante el día va a haber ambiente de templado a frío, no va a haber calor. Las temperaturas van a ser el martes y el miércoles entre 22 a 24 grados Celsius hacia el mediodía, que es una temperatura para los yucatecos baja, como temperatura alta. Y los amaneceres, ya les comenté, ya el jueves, una vez que amanezca frío, la masa de aire frío que esta nos va a afectar, va a empezar a perder propiedades y características de masa de aire frío, va a empezar a debilitarse, y va a haber un ascenso de la temperatura el jueves, que inclusive va a llegar a los 29 a 30 grados Celsius el jueves. Ya el jueves va a ascender la temperatura. Muy bien. Y ya el viernes se acabó el frente frío, murió por la patria. Lo importante de ese frente frío, que lo va a impulsar un sistema de baja presión, es que va a ser un frente frío bastante fuerte para la época del año, porque los frentes fríos fuertes que provocan descensos importantes de la temperatura para la península ocurren entre el 20 de diciembre y el 15 de febrero, que es la fase más intensa de la temporada de frentes fríos. Este se va a sentir antes de tiempo, se va a sentir esa masa de aire frío. Para los yucatecos se va a ver la famosa heladez yucateca. ¿Qué es la heladez yucateca? Es cuando las temperaturas mínimas alcanzan los 18 grados Celsius. Sí. Esos 18 grados para personas que viven en las montañas o en otros lugares de la República Dominicana es una temperatura agradable, pero para nosotros yucatecos no, que estamos acostumbrados a temperaturas promedio de 26 a 27 grados Celsius durante el día y máximo de 40, inclusive o más. Claro. No estamos acostumbrados a eso, para nosotros va a ser frío que haya 18, y si va a haber 15, peor todavía. Claro. Y si va a haber 10 o menos, es todavía peor todavía. ¿Por qué razón? Porque la humedad se va a mantener alta, prácticamente arriba de 60%. Es un frío diferente. Por lo que habrá la heladez yucateca, ¿no? Sí. En estos días. Pues muchas gracias, ingeniero Juan Vázquez Montalvo, por explicarnos con detalle qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar, qué esperamos los yucatecos para en el transcurso de esta semana. Le agradecemos mucho que no, les haya explicado. Al contrario, recomiendo que usen su ropa abrigadora y no estén al intemperie si las temperaturas están bajas para evitar los problemas respiratorios. Pues sí, así es. Muchas gracias.